inicia un proceso para destituir al hijo de Víctor Manuel Carreto como dirigente del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. El padre lleva más de 30 años en el poder. Informa el gobierno estatal que hay un repunte de casos de COVID-19 en la entidad. En medio del repunte, se registran aglomeraciones este día durante la celebración del Señor de las Maravillas afuera de su templo. Acusa Barbosa a los organismos empresariales de estar generando una campaña de desinformación y manipulación respecto al conflicto de la UDLAP. Por su parte, los organismos empresariales hacen un llamado público a que se deje de afectar a la comunidad estudiantil de la Universidad de las Américas. 83% de los municipios de Puebla carece de atlas de riesgos, reporta el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal. En el municipio de Hueyapan, se reporta que un joven fue arrastrado por el río, el cual incrementó su nivel por las lluvias de los últimos días. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida al avance informativo de este jueves 1 de julio, de 2021 de nuestro programa Aquí Vamos. Yo soy Aurora Villaseñor. Permítame presentarle las notas más relevantes hasta el momento. Señala Víctor Manuel Carreto que buscan removerlo como secretario de Trabajo de la sección 92 del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Víctor Manuel Carreto Pacheco, secretario del Trabajo de la sección 92 del Sindicato de Electricistas, señaló que la Comisión Nacional de Justicia emprendió una ofensiva en su contra que lo desconoce como dirigente del sindicato. Víctor Manuel Carreto es hijo del líder del sindicato, Carlos Víctor Manuel Carreto y Fernández de Lara, quien lleva más de 30 años como líder del sindicato. En un comunicado, expuso que el lunes pasado, por medios no oficiales, se distribuyó un documento con un logotipo del sindicato, sin número consecutivo y rúbrica, al parecer emitido por Víctor Fuentes del Villar, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Electricistas, en el que se desconoce su nombramiento como secretario del Trabajo, que ocurrió en noviembre de 2020. El dirigente expresó su rechazo a todo acto de coacción e intimidación y advirtió que defenderá ante las instancias penales, laborales y administrativas su cargo. Carreto dijo que el sindicato no le pertenece ni a una persona ni a una familia y pidió legalidad, solidaridad y fraternidad con los agremiados. En otras noticias, le comento que en Puebla hay un repunte de casos de COVID-19, así lo advirtieron las autoridades estatales, y es que los casos de COVID-19 en Puebla aumentaron a 56% en las últimas 24 horas, así lo dio a conocer el secretario de Salud Local, José Antonio Martínez García. Martínez García dijo que actualmente hay 140 camas disponibles en el Hospital General de Cholula y en el Centro de Salud con servicios ampliados de la misma demarcación para atender a pacientes de coronavirus. También señaló que en caso de que hubiera una alza dramática en el número de enfermos, como la que ocurrió en meses pasados, se activarán 250 camas de otros hospitales, los cuales anteriormente fueron reconvertidos en su momento para la atención de personas con COVID-19. El secretario de Salud Local detalló que hay 79 casos activos de COVID en 22 municipios y que se tienen 127 pacientes hospitalizados, de los cuales 12 están graves. Ante este panorama, el gobernador Miguel Barbosa dijo que los ayuntamientos tendrán que cumplir el decreto vigente de las medidas restrictivas para la COVID-19 a fin de evitar una propagación mayor de la enfermedad. Le dejamos la declaración del gobernador Miguel Barbosa. ¿Cuántas camas disponibles vamos a tener para atención a COVID una vez que dejemos el 30% de nuestros hospitales para atención, desreconvertidos, pues, y dejar 30% de hospitales para COVID? Así es, gobernador, son 250 camas sensibles las que tendríamos para atención COVID en caso de repunte con el 30%, y si no existe este repunte, tenemos el Hospital de Cholula y el CESA de Cholula, que nos darían alrededor de 140 camas, gobernador. Tenemos toda la tecnología para atender, ¿verdad? Toda, gobernador. ¿Tenemos insumos? Todo lo necesario. ¿Tenemos insumos médicos? Todos, gobernador.
También le comento que en pleno repunte de COVID-19 hay aglomeraciones frente al Templo del Señor de las Maravillas, y es que este jueves se observó una aglomeración durante la celebración del Señor de las Maravillas en el templo que lleva el mismo nombre, ubicado en la calle 5 de Mayo y 18 Oriente. Los fieles que asistieron al inmueble argumentaron que aprovecharon que el semáforo epidemiológico permitió la apertura del lugar para adorar al Señor de las Maravillas. Afuera del templo permaneció un operativo de la Policía Estatal y de la Secretaría de Gobernación Municipal que poco pudieron hacer para propiciar la sana distancia entre los presentes. A esto se sumó la presencia de vendedores en la vía pública, quienes ofrecían imágenes religiosas y comida. Además, ellos celebraron el repunte de sus ventas luego de que el año pasado esta festividad fue cancelada. En el lugar también se pudo observar a gente de todas las edades, pero sobre todo a adultos mayores. Le dejamos estas imágenes de la celebración. ¡Virgen de las Maravillas! ¡Viva! ¡Virgencita linda! ¡Virgen María de Guadalupe, reina de la paz, reina de México! ¡Y a San Juan Diego, nuestro querido Dios, con la rosa del milagro! ¡Viva el Señor de las Maravillas! ¡Viva! ¡Viva el Señor de las Maravillas! ¡Viva! ¡Viva la salud! ¡Viva! Como dice el padre Ángel Sánchez, usa tu equipo de pandemia. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. ¡Viva la salud y quién como Dios! ¡Viva la salud! ¡Viva! ¡Viva la salud! ¡Viva! ¡Viva la salud! ¡Viva! ¡Viva la pandemia! ¡Viva! ¡Que viva el Señor de las Maravillas! ¡Viva! También le comento que el gobernador acusó al Consejo Coordinador Empresarial, a la Confederación Patronal de la República Mexicana y al Consorcio Universitario de manipular a estudiantes en el conflicto de la UTLAP. El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, acusó a las cúpulas empresariales y al Consorcio Universitario de ejercer presión a las autoridades en el conflicto de la Universidad de las Américas Puebla, esto a través de la manipulación de estudiantes y la publicación de desplegados en medios de comunicación. El mandatario dijo que se trata de posiciones políticas que utilizan a los estudiantes y a la comunidad universitaria para defender a sus propios intereses, como el caso del Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex, así lo señaló, que ya difundieron comunicados posicionándose al respecto. Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial llamó a que involucrados en el conflicto de la UDLAP se conduzcan por la legalidad y eviten afectar a alumnos y al personal. El CCE manifestó en un comunicado de prensa su solidaridad con la comunidad universitaria, escribiendo lo siguiente: el respeto al Estado de Derecho se debe privilegiar para lograr que una de las universidades más importantes para Puebla a nivel nacional e internacional continúe con su labor en la formación de profesionales sin contratiempos. Así se pudo leer en el comunicado que distribuyeron en sus redes sociales. Y bueno, en otros temas le comento que 83% de los 217 municipios de Puebla carece de atlas de riesgos, entre ellos Juan Cebonilla, donde se formó el socavón. De los 217 municipios de Puebla, únicamente 38 cuentan con atlas de riesgos. Esto representa apenas 18% de las localidades. Son 179 los ayuntamientos que no cuentan con este instrumento. Entre las demarcaciones figura Juan Cebonilla, donde hace un mes se formó el socavón que mantiene en zozobra a la población por su crecimiento. En el caso de Huauchinango, su atlas de riesgo es de 2005 y naturalmente no está actualizado. Lo mismo ocurre en San Pedro Cholula, en Cuautlancingo y en Huejotzingo, cuyos atlas de riesgo son de 2015. Esto sucede a pesar de que el Centro Nacional de Prevención de Desastres recomienda hacerlos cada 3 años. Los atlas de riesgo deben establecer los diferentes niveles de peligro y de riesgo para todos los fenómenos que influyan en las distintas zonas. En julio de 2020, el Congreso Estatal ingresó la iniciativa de decreto para elaborar, formular, implementar y mantener actualizado el atlas de riesgo municipal en el primer año de cada nueva administración, pero esta propuesta legislativa no ha prosperado. Y bueno, en el caso de Juan Cebonilla, además de no tener atlas de riesgos, tampoco cuentan con cartografías o mapas de riesgo que advierta de los peligros que se enfrentan los casi 25.000 habitantes de este municipio. Este municipio es uno de los polos industriales crecientes en el estado de Puebla porque está en un área que concentra el corredor de fábricas, el aeropuerto internacional,
el gasoducto Morelos, la embotelladora Bonafont y empresas proveedoras de la Volkswagen y de Audi. El Consejo Nacional de Protección Civil advirtió que en el municipio de Juan C. Bonilla existen 10 zonas altamente susceptibles al deslizamiento de laderas durante esta temporada de lluvias, lo que además podría generar colapso de tierra. Y bueno, en otra información le comento que tristemente un adolescente falleció al intentar cruzar una barranca en Hueyapan, pues fue arrastrado por una corriente de agua provocada por lluvias de las últimas horas. En otros temas, en Puebla, 4 de cada 10 personas internas en los reclusorios purgan alguna sentencia y los 6 restantes están a la espera de la misma. De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación actualizados hasta marzo pasado, de los casi 9.000 internos en la entidad, más de 3.000 ya fueron sentenciados, lo que representa 43% del total. En tanto, más de 5.000 personas están en espera de que su proceso legal se resuelva. También le comento que los cuerpos calcinados de 2 personas fueron hallados en el interior de una camioneta que estaba en iguales condiciones durante la madrugada de este jueves en terrenos de la comunidad de Jalapasco. Personal de la Fiscalía General del Estado llegó al sitio para realizar el levantamiento de los restos humanos, así como su traslado al Servicio Médico Forense de Ciudad Cerdán. Y bueno, para cerrar este breve avance informativo, le comento que el exconvento de San Agustín será un museo de la vida colonial e independiente. Y es que al anunciar la serie de actividades que el gobierno estatal organizó para conmemorar los 200 años de nacimiento del Chile en Nogada, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta anunció que el exconvento de San Agustín, donde las monjas de dicho orden recibieron a Agustín de Iturbide el 28 de agosto de 1821 y que ahora es propiedad privada, será convertido en un museo que recoja la historia de la época colonial e independiente de México. Así lo aseveró y dijo que será un lugar en el que se pueda visitar para saber de la historia de los agustinos en Puebla. Le dejamos la declaración del gobernador al respecto de que este ex convento de San Agustín será el nuevo museo de la vida colonial e independiente. Estoy en esa visión de todo lo que aloja Puebla. Y es imposible que este convento de agustinos, esta sede, bueno, hoy es propiedad privada, me dice el padre custodio. Está diciendo el padre custodio que es privado este lugar y que las remodelaciones han corrido a cargo de ellos. Me he comprometido con el padre custodio para que lo haga extensivo a su congregación para decir que vamos a venir a rescatar este lugar. Lo vamos a convertir en un museo. Un museo. Es un lugar de visita. Un museo que recoge toda la historia de toda la época colonial, de la época de nuestro México, más de 500 años, porque esto proviene del siglo XVI. Fue fuerte, fíjense nada más. Había 9 fuertes en el sitio de Puebla, no el 5 de mayo. El 5 de mayo fue allí en Loreto y Guadalupe. El sitio de Puebla fue en toda la ciudad. Hasta aquí le dejamos la información. Muchas gracias por habernos acompañado en este breve avance informativo. A nombre de nuestro equipo de reporteros y de nuestro gran equipo de producción, agradezco que nos haya sintonizado. No se pierda, en punto de las 9:30 de la noche, el programa de nuestra casa editorial Aquí Vamos, conducido por nuestro jefe de información, Fermín Alejandro García Hernández, y por nuestro coordinador de información, Martín Hernández Alcántara. Yo soy Aurora Villaseñor. Que tenga una excelente tarde. Hasta mañana.